La ruta del Tren Maya es una zona que ha sorprendido a los arqueólogos e investigadores, ya que miles de piezas arqueológicas son descubiertas. Después de un arduo trabajo, descifran el mensaje de los mayas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México destacó que se registraron un total de 23.000 bienes muebles, que incluyen habitaciones antiguas, unidades domésticas y partes de pirámides en la ruta del Tren Maya. El titular del INAH, Diego Prieto Hernández, agregó que también se recuperaron 129 entierros humanos, acompañados de grandes ofrendas. En el mismo sitio se encontraron bastantes elementos naturales, arqueológicos, como cenotes y cuevas. Se hallaron 1.292 vestigios de metates, vasijas y otros fragmentos arquitectónicos, junto con medio millón de recipientes de cerámica. Estos elementos pueden servir como referencia para que los arqueólogos, y con ello, analizar y complementar información para comprender la logística de las sociedades antiguas en el área maya. El Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría del Medio Ambiente están generando condiciones para proteger los restos arqueológicos que se están descubriendo. En la ruta del Tren Maya se han descubierto varios tesoros de los mayas, pero una de las piezas más importantes fue una vasija con plato con inscripciones jeroglíficas. Ahora, un grupo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia revelan su significado. A través de un análisis cerámico y la restauración del fósil, el hallazgo tuvo lugar durante la construcción del tramo 3 que va de Calquiní, Campeche a Izamal, Yucatán. Los arqueólogos del Centro INAH en Yucatán detallaron que la pieza fue encontrada en una construcción prehispánica cerca de Maxcanú, denominada como Estructura T3, en un pueblo ubicado en las inmediaciones de Mérida, lo que llamó la atención de los expertos, ya que la vasija pertenecía a contexto arqueológico de origen. La pieza data del periodo clásico tardío maya, 600-800 años después de Cristo, y mide 8.5 centímetros de altura por 21 centímetros de diámetro en su boca, mientras que el plato mide 11 centímetros de altura por 32 centímetros de diámetro. Después de meses de arduo trabajo por parte de los arqueólogos que trabajan en la ruta del Tren Maya, con mucho cuidado, dedicación y detalle, descifran el mensaje de los jeroglíficos que tienen inscritas las piezas que han encontrado. A partir de la creación de 11 cartuchos glíficos, el arqueólogo Ricardo Mateu Canul tradujo la inscripción grabada en la vasija. De acuerdo a la época de donde proviene la pieza, las y los expertos consideran que el fósil fue dedicado al Sahal Cholom, un personaje de élite ya conocido y asociado al sitio de Oxquitoc, yacimiento arqueológico de Maxcanú. El Sahal es quien transmite, no eran gobernantes pero sí nobles educados para poder escribir y leer los glifos, así como para comunicar en voz alta las órdenes del gobernante. Investigadores que trabajan en el salvamento arqueológico del proyecto Tren Maya encontraron una vasija estilo chocholá dedicada a Cholom,
un noble de quien ya se tenía registro en otras piezas cerámicas asociadas a la élite de la ciudad de Oxkintoc. El método epigráfico consiste en tres procesos. Uno que es la transliteración, que es ubicar cada signo, o en este caso cada glifo, la traducción posteriormente, ¿no? Que es darle un sentido del maya antiguo a un castellano actual, ¿no? Un español. Lo interesante de la vasija es que nos presenta en forma de una frase dedicatoria, en primera, cómo está tallada. Es decir, tenemos el glifo de Yuxulul, que en maya quiere decir que se encuentra tallado. También los mayas les daban un nombre a este tipo de objetos, que es Uhay, es decir, su tazón. Entonces ya no están hablando realmente de un nombre hacia este tipo de objetos. Pero lo interesante también que este tipo de textos, en este caso, presenta qué contenían. En este caso tenemos la palabra ul, que es decir, atole. Entonces es un tazón que sirve para beber atole, ¿no? Entonces aquí ya no están hablando de su contenido, del nombre del objeto, pero también tenemos el nombre del propietario. En este caso, en este cartucho, que se llama cartucho jeroglífico, tenemos el nombre de Cholom. En el texto comienza con una frase que quiere decir Ahau'ap. Bueno, se lee Ahau'ap. Se ha propuesto que esa frase tiene que ver con Ahau, es decir, el Señor. Ab es una partícula que quiere decir él está diciendo. Entonces, eso se traduce como el Señor dice. Se ha propuesto por esta partícula que este tipo de piezas pudo haber sido encargado por los gobernantes hacia sus colaboradores cercanos, ¿no? Entonces, eso es una evidencia de ello, ¿no? Que pongan a la presencia del gobernante en la frase nominal. Dice Ahau'ap Kinkah Yichi Yuxulul Uhay Yukib Ul Cholom Sahal Sahal. Hablando también del personaje, pues lo tenemos registrado en este texto con el título Sahal. Sahal es un título que se ha traducido como exclamador o aquel que exclama. Es decir, aquel que iba a las comunidades cercanas y decía los designios del gobernante en voz alta. Ese es aquel que exclama, ¿no? Y lo interesante también es que este personaje se asocia mucho a la región de Oxkintoc. Por ahí de la década de los 80, finales de los 80 y principios de los 90, la misión española en Yucatán recuperó dos fragmentos de cerámica denominado estilo Chocholá, en donde se veía la frase nominal del personaje, en este caso Cholom. Es por ello que epigrafistas como Alfonso La Cadena han propuesto que probablemente este tipo de personajes, específicamente este personaje, haya convivido con la élite de Oxkintoc. Entonces, ya podemos decir que esta vasija, también cabe señalar que fue recuperada a las cercanías de Mashkanup, de donde se encuentra el sitio arqueológico de Oxkintoc. Entonces, ya estamos hablando de una interacción política regional basados en la evidencia arqueológica. Estas acciones de salvamento pretenden mejorar las instalaciones y la conservación de las zonas arqueológicas de la península de Yucatán y de los estados de Chiapas y Tabasco. La protección y la recuperación de estos bienes arqueológicos serán utilizados para la creación de museos comunitarios a lo largo de la Gran Ruta del Tren Maya, así como nuevos centros de atención para los visitantes. Las autoridades del Gobierno de México expusieron que el Tren Maya es un proyecto que no solo será beneficiario para la creación de infraestructura de transporte, sino también para la recuperación económica de la región.
porque brindará más empleos, al igual que fomentará la recuperación social, histórica y patrimonial de la región. El Instituto Nacional de Antropología de México ha dejado muy claro que gracias al proyecto del Tren Maya se ha llevado a cabo la más importante exploración arqueológica que haya tenido la región. A través de ella se han logrado hallazgos asombrosos y un número interminable de datos arqueológicos y registros antropológicos de enorme valor. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el trabajo que realiza la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia es con el objetivo de la preservación del patrimonio arqueológico de nuestro país, esencialmente en el estado de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es necesario recalcar que todas las piezas arqueológicas que se están descubriendo en el lugar serán exhibidos en grandes y lujosos museos para que millones de turistas de todo el mundo puedan apreciar la gran riqueza de la cultura maya. Te invitamos a suscribirte al canal y compartas nuestros contenidos. Nos vemos en el siguiente video.